Está cerca. Cada vez más cerca. Está aquí. Bienvenidos a un nuevo video de culto. Estas son las 20 cosas que no sabían de Godzilla. 1. Godzilla es un monstruo ficticio japonés creado en el año 1954 por el estudio Toho. Desde su primera aparición en la pantalla grande hasta la fecha, ha acumulado un enorme éxito, convirtiéndose en una reliquia de la cultura popular, habiendo participado en más de 30 películas y consiguiendo una base de fans y merchandising impresionantes a lo largo de los años. 2. El nombre original de Godzilla es Gojira. Y este deriva de la combinación de dos palabras japonesas, Gorira, que significa gorila, y Kujira, que significa ballena. 3. Originalmente la película de 1954 de Godzilla iba a realizarse con animación en stop motion, como el film de King Kong de 1933, pero al darse cuenta que carecían de presupuesto, el estudio Toho decidió usar actores reales para que se vistieran como Godzilla. A partir de aquí, se creó un nuevo género dentro del mundo de la animación, el Sweetmation. 4. En el momento de su lanzamiento, Godzilla fue el film más caro en toda la historia cinematográfica del Japón. 5. El primer traje de Godzilla pesaba poco más de 100 kilos, así que tuvieron que crear otro para que los actores pudieran usarlo. 6. Todos saben que la idea de Godzilla estuvo inspirada por los ataques nucleares que recibió Japón en la Segunda Guerra Mundial. Si bien eso es cierto, también hay otro evento que inspiró la creación del Rey de los Monstruos. Este fue el incidente del barco atunero, el Daigo Fukuryumaru. Este barco japonés fue víctima de una lluvia radioactiva, provocada por un experimento que estaba realizando Estados Unidos con la bomba de hidrógeno, en el Océano Pacífico. 7. Existen tres grandes eras en la historia cinematográfica de Godzilla. La primera es la serie Showa, que duró de 1954 a 1975. En esta etapa, Godzilla es principalmente la gran amenaza del Japón, pero luego se convierte en el defensor del país frente a otros peligros. Luego está la serie Heisei, que duró de 1985 a 1995. En esta serie, Godzilla pelea contra otros monstruos gigantes de diferentes orígenes. Y finalmente está la serie Millennium, que abarca del año 1999 hasta el 2004. En esta etapa, Godzilla simplemente regresa para convertirse nuevamente en la amenaza de todos. 8. A pesar de que Godzilla ha tenido un enorme éxito en Japón, nunca se realizó un dibujo animado sobre el Rey de los Monstruos en este país. Las dos únicas versiones animadas que existen de Godzilla son norteamericanas. Una fue creada por Hanna-Barbera en 1977 y la otra está basada en la película Godzilla de 1998. 9. Godzilla tiene un hijo y un sobrino. Su hijo se llama Minilla y tuvo su primera aparición en el año 1967 en el film El Hijo de Godzilla, y su sobrino se llama Godzuki. Este último fue creado exclusivamente para la serie animada de Hanna-Barbera. 10. El rugido característico de Godzilla se consiguió al frotar las cuerdas de un bajo con un guante plástico mojado. Esto fue obra del compositor japonés Akira Ifukube. 11. Todos sabemos que Godzilla ha tenido muchísimos enemigos y rivales a lo largo de su historia, pero pocos saben que el Rey de los Monstruos tenía su propio sidekick. Anguirus es para Godzilla lo que Robin es para Batman. 12. Curiosamente, Anguirus fue el primer enemigo que tuvo Godzilla allá por el año 1955 en la película Godzilla Rides Again. 13. Godzilla ha sobrevivido a todo. Ha recibido bombas, misiles, radiación nuclear, ha sido inundado en magma, ha recibido rayos eléctricos, ha sido impactado hasta por asteroides de gran tamaño, y a pesar de todo esto, aún sigue vivo. 14. A finales de los años 70, Marvel Comics adquirió los derechos de Godzilla y lo pusieron a pelear contra los Vengadores, S.H.I.E.L.D., los Cuatro Fantásticos y varios otros personajes de la franquicia comiquera. 15. Para conmemorar su 50º aniversario, en el año 2004, Godzilla recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Esto sin duda fue un gran logro para el estudio japonés Toho, ya que Godzilla fue el primer personaje no norteamericano en recibir una estrella en este lugar. 16. Y hablando de reconocimientos, Godzilla también ha sido nombrado ciudadano oficial de Tokio, en Japón, y a su vez también fue nombrado embajador de turismo para el distrito. Su trabajo consiste en promover el entretenimiento y atraer a turistas de todo el mundo. 17. Existe un hotel temático de Godzilla. Su nombre es el Great Seri Hotel de Shinjuku, ubicado en la ciudad de Tokio. Este hotel cuenta con una impresionante maqueta de Godzilla de 12 metros de altura, y algunas habitaciones del hotel tienen una vista directa a su cabeza. ¡Qué miedo! 18. En la película Godzilla vs. Ghidorah, Godzilla puede volar, aunque de una forma peculiar. 19. Al estudio Toho no le gustó la versión americana de Godzilla de 1998. De hecho, bautizaron al monstruo de este film simplemente como Zilla, en vez de Godzilla, ya que según ellos no le llegaba a los talones al monstruo original. Tanta fue su decepción hacia esta adaptación que en la película Final Wars del año 2004 pusieron a pelear a Zilla contra el Godzilla japonés original. El resultado, Godzilla japonés derrota a Zilla en menos de 20 segundos. 20. Godzilla ha crecido muchísimo a lo largo de los años, y no lo digo como marca o franquicia, sino literalmente. El Godzilla original de 1954 medía alrededor de 50 metros. Para mediados de los años 80, el monstruo alcanzaría los 80 metros. El reciente Godzilla del año 2014 superó por mucho esa marca, llegando a medir 108 metros. Y el último Godzilla del año 2016 ha superado los 110 metros de alto. En todos los sentidos, Godzilla se hace cada vez más grande. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Quiero enviar un saludo muy especial a Ángel Ramírez Escalante, David Torres, César Corrales Celemi y a Juan Carlos Navarro Llanes, quienes compartieron mi anterior video en sus perfiles de Facebook. Muchas gracias a todos. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal, sígueme en Facebook. Puedes encontrar el link de mi página en la descripción de este video. Y recuerda, tus comentarios siempre son bienvenidos. Mi nombre es Mr. Bob y conmigo será hasta la próxima.